Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y hoy te voy a enseñar la forma de abrir tu Instagram en PC de una forma sencilla, donde vas a poder utilizar todas las funciones de Instagram. Comencemos. Bueno, nos vamos. Primeramente, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que puedas seguir viendo videos como este. Ahora sí vamos. Nos vamos a el Instagram de nuestro navegador. Como por ejemplo, debes ingresar al navegador y normalmente si sí puedes abrir en tu navegador de el Instagram y podrás navegar tranquilamente. Lo único de malo es que aquí no podrás obtener todas las funciones como agregar fotos y otras funciones que te da en el celular. Entonces, lo que debes hacer es simplemente aquí instalar esta extensión que se llama extensión for Instagram. Esta extensión te va a ayudar a cumplir todas las funciones. Este enlace de esta extensión te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas instalar en tu compu, en tu PC, en el navegador de Google Chrome. Debes tener instalado Google Chrome, el navegador de Google Chrome, y ahí podrás agregar esta extensión. Una vez que estés aquí, le das a añadir a Chrome y le das aquí, después te va a salir este mensaje, le das a agregar extensión. Se agregará, como puedes ver. Le voy a fijar esta extensión para que se pueda ver. Eso, ahí está, ya está fijado. Una vez que tienes esto, como puedes ver aquí, no se puede hacer nada. Le vas a dar a actualizar tu Instagram y podrás ver como en el celular. Mira, aquí somos la casa, el buscador. Aquí asoma el botón para subir fotos, mensajes, imágenes, todo lo que quieras. El corazón para ver dónde has dejado tus seguidores. Mira, para que veas tus seguidores, los me gusta, todo eso. Aquí puedes poner el inicio, tu perfil. ¿Dónde está tu perfil? Mira. También puedes agregar, ir a buscar si quieres buscar alguna persona. O simplemente subir una imagen a tu perfil. Entonces vámonos al inicio y vamos a subir una imagen con todas las funciones. También puedes mandar un mensaje aquí, el mensaje a quien quieres enviar. Ahora no, le pones esto y seleccionas la persona que quieres y le escribes. En este caso no voy a enviar ningún mensaje, simplemente voy a subir una imagen para que veas. Voy a subir esta de aquí, le doy a abrir, listo, ahí. Le doy en siguiente, escribes algo si quieres aquí, lo que quieras, y le das en compartir. Esperamos un momento y listo, se ha compartido. Le doy un corazón, también puedes dar un corazón, mira, ahí está. Puedes escribir un comentario acerca de las fotos de los demás, enviarles un mensaje privado y todo eso. Puedes ir viendo las fotos que ellos tienen. Mira, la fecha ahí. Eso es todo. Como puedes ver, muy sencilla la extensión. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos hasta la próxima.